Grave el mercado. El mercado no quiere salir. No quiere salir. Porque así es, ¿no? Sí, ahorita. Solo que la gente vea un poco. 36 ahorita. Mire, que la gente. Hola. Hoy andamos de. Oh, ¿en serio? Sí. ¿Está bien entonces? No, solamente quería mostrar un poco del mercado. Y promuévalos aquí, la carnicería y todos los negocios. Va, ahí pídenle lo que quiera de carne. Ah, perdón, que necesita. Ay, yo pensaba que andaba más. Sí, para este. Estar necesita. Sí, para estar. ¿Cuál? Este, sería el lomo. No sé, ¿cuántas libras quiere? ¿Cuántos vamos? De día aquí se libra es lo más, digo yo. ¿Ah? De día aquí se libra es lo más. Si pollo no me lleva. Sí, puede llevar. Sí. ¿Siempre dejo delgadita o término medio? ¿O bien delgadita? Término medio, ¿no? Sí, medio es el entonces. Unas 15 libras. Perfecto. Este, pollo, pues puede llevar. ¿Quiere hacer sopa o asado? Porque no llevo la olla. Asado. No llevo la olla. Llega la olla. Sí. Yo quiero. Va, ahorita nosotros vamos para Lempa y pues es que queríamos pasar comprando aquí por el mercado y mostrarles un poco el ambiente del mercado. Hoy es día jueves y miren cómo el mercado de la nave bastante vivo. La vaca viene así. Ajá, la vaca. Es de llevar unas 2-3 libras. Aquel es el bueno, supuestamente. El que vende aquel muchachito. El muchacho gordito. Pero es la loba. Se parece. Ey, este es uno de esos chamacos porque nos ayudó a destazar el tunco aquel día, mire. ¿Cuánto llevamos? Unas 2-3 libras, digo. Unas eran muchas caras. Usted ya sabe cómo anda ahí. Ya sabe. Este, él quiere que el sobre y no que falte. Porque después no puede regresar uno a comprar. A medio del vacío. Ay, yo que hice un error que no me traje la gina, mira cualquier. Solo para comer con tortilla, no es ni para pupusas ni para nada. Pero ahí eso que son de carnita, sí, este, que gordito. Son gorditos. Sí, tiene. Ni solo de gordo, pero que tengan gorditos. Que tengan. Ahí que la olor hace gente. No, si huele rico, yo que tengo mascarilla. ¿Vamos a la bolsa, va? ¿O en dos bolsas? Sí, sí, es igual. Aquí a la nueva pues pueden venir a comprar todo fresco. Carnita de tunco, de res, pollito, chicharrones, chorizos, verduras, frutas, todo. Mire que ese clarito capta, mire. Sí, bien bonito. Sí. Ey, y bien chiquito ahí, que corté ese mismo como ahorita. Sí. Eso sí, de casi de pesado son los videos. ¿Eh? Si lo renderizara a la máxima calidad, me salen en 25 gigas cada video. Un par de tortillas. No quería ver más. Ahí vea, me eche más. El chicharrón no se desperdicia, si no se come se guarda. Échale otro libre, otra bolsa. Sí. Me dice Tavo, no será mucha carne. Usted ya sabe cómo es David, le dijo mejor que sobre y no que falte. Asustado por el verbo de carne. Dice. No, me solo 15 libres no llevamos. Pues sí. Ajá, y si van los demás, ¿falta? Van a llegar. Yo digo que Carlos, la loya me dijo que iba a llegar, se iba a escapar del trabajo como a las 11:30, me dijo. ¿Cuánto va a ser? Sí.
Qué olorazo echa. ¿Y el hielo lo compramos qué? El hielo ahí abajo lo pasamos. Ya me acuerdo que lo pasamos llevamos de aquí. No sé, fíjense, eso sí no recuerdo yo. Mira. Tiene agua, leche. Ah, pues no, nos sirve. Niña Pati, saluda allá en Estados Unidos, mire. ¿Cómo se llama? Ah, sí, hombre, ¿usted es Soriano? Sí. ¿Qué es de usted, Antonio Soriano? Antonio Soriano. El que vende verdura. Ah. El que vende. No, pero está en Estados Unidos. Antonio. Sí. Antonio Soriano, creo que me parece. No, Oscar. Oscar. Ahí se va a ver si te lo. Porque me dijo que los Sorianos de allá es. Ah, pues puede ser todo. Sí. Ernesto Soriano. Ernesto, Ernesto. Ernesto, ah, pues sí, sí, ese. Yo estaba equivocado. Era jugador del Olimpo. Ajá. También me acuerdo de él. Molino. Era compañero. Compañero de él era. Sí, tengo vagos recuerdos de eso. Es hermano de mi esposo. Ahí va. Pues ahí lo va a ver entonces. Él mira los videos. Él ese tiene, ajá. Sí. Ah, pues ya decía yo y, ah, pues, ahí está. Vaya pues, entonces, muchas gracias. Gracias, Luisito, adiós, cuídense. Ellos saben todo lo que se ocupa. Este hombre es bien conocido aquí en La Nueva también. Sí. Ah, que no. Saludos para el norte, díganle. Pero no se molesta que lo graben. Pues. No, ya lo hemos grabado un montón de veces. Sí, ya estamos porque acostumbrados, sí, vaya. Ahí es que le da pena. Ese ya no le gusta. Ya, pero aquí ¿les gusta que pique un poquito? Un poco de pimienta. ¿Sí? Sí. Esto que es mostaza. Esta es mostaza marinada, ya para que le quede. ¿Cómo no? Ah, esto solo le voy a poner unos tres porque pica un poco. ¿Y cerveza también se echa? Sí, una. Por lo menos. Una. Cerveza es lo que más va a ver. No, mostaza y marinada. No, allá. Ya tenemos. ¿Cuánto va a ser? Piensen en uno. No. Dame. 7 de. Ya los días los 10. Sale lo que nos llevamos, sal común. Sal común, pone una, un poquito ahí, por favor. Sí, esta le va gratis. A cortesía. ¿Qué? Sal. Sal. No le gusta el chimón, no le gusta. ¿Ah? El picado de tomate, chile, cebolla y limón. Sí, ahora te vamos a ir. Porque si le gusta, eso lo compramos ahí. 5.75. Bueno, para los que son seguidores del canal y pues estuve anunciando de que David iba a andar vagando con nosotros, pues ya está David con nosotros acá. Cuando la dejan echarle un poquito de aceite. Cuando la prepare ahí, un poquito de aceite. Para que no le quede. Bueno, gracias. Yo ya había anunciado de que él iba a venir. El domingo hicimos un en directo, pues dándole la bienvenida. Salimos el martes con él, pero no grabamos. Hasta ahora que va a ser la primera grabación. Ahí es de comprar. $1 de tomate, uno. ¿Dónde lo compramos? Donde sea. $1 de tomate, unos 2 chiles. Una cebolla. Los limones son los más escasos. Aquí hay. ¿Sí? No, pero el otro es algo más rápido, pues. Mire. Ahí se puede pedir. Porque si. ¿Cuánto quiere lo que se dice? ¿Cuánto? ¿$1? ¿Qué vaporón? ¿Préstame 5 centavos? De todo, creo. Vale, ahorita lo atiendo, permítame. ¿Más? Dame 2 yucas. Qué barbaridad. ¿Qué más?
Sí, aquí está. ¿Hay de carbón? ¿Cuánto de carbón? Es que ya paso mucho. ¿Tres bolsas por dólar están? ¿Qué tamaño son? Tráeme una bolsa de carbón, yo sería, lo enseñaré. Creo que no, ahí están, mire. Sí, ahorita la podemos enseñar. De unos $2 quizás. ¿$2? Sí. Ah, pues $2, Tony. $1 de tomate me pone también. ¿Qué más? ¿Limones? Sí, ese es el $1 de tomate. Sí. Está caro, entonces. Entonces hay que llevar más tomate, muy poco. ¿Cuánto te ayuda? Unos $2 de tomate. Vale. ¿Y los limones cómo son? No lo consigo, amor. No le voy a decir sí ni no, porque no sé. ¿Cuánto de limón, papá? ¿Cómo son? ¿5 lo pone por dólar? $2. Sí. Sí, eso es por el chirimol de ahí. Ahí ponemos una. Está rico el clima de la nueva, David. Ey, con la cuarentena cerraron aquí. ¿Cómo? Cerraron aquí en la cuarentena. Sí. No, sí, aquí todo el mundo sufrió por la cuarentena. Es más, cuando se hizo la reapertura económica, aquí eran bien estrictos para entrar. Tomate. Dos chiles verdes, una cebolla. Unas dos cebollas grandes, blancas. Un par de chiles verdes. Vaya, para los que nos miran desde Estados Unidos, pues este es el mercado pues municipal de Nueva Concepción. La verdad es bastante ordenado. Muchos dicen que merecemos un mercado el doble de grande. Y es probable, es posible que sí, pero... ¿Ya los puso los chiles? Sí, ahorita los voy a poner. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues los chiles verdes nada más faltan ahí. ¿Ya los tiene? Ah, pues ya estuvo. ¿Y los $2 de carbón? Sí, aquí está el carbón. Ahí está, ¿Qué tiene? Uvas, guineo, manzana, piña, melón, sandía. ¿Qué le podemos dar a la niña de fruta? Tal vez uvas. Uvas, pero uvas. Tienen cuidado. No, ahí la bota. ¿No? Ella bota las peladas de uvas. ¿Dónde semillas? ¿Dónde semillas? No, con semillas, como 4 semillas. No le hará daño. No, ahí la bota. Una libra de él. ¿A cómo lo quieras? 2.50. Si hay pura carne y chimol no vamos a comer, arroz no se va a hacer. Las tortillas. Y las tortillas hay que pasar sacándolas y el hielo. Aquí el hielo nos dijeron que tenía agua. Así no funciona. Hielo, no. Gracias, amor. Es agua helada. Ya está. Ya no le pongo que es todo ya. Ya. Sí, sí. La hermanita de Nelson, ¿eh? Del muchacho de Cierre, ella es la hermana de Nelson, niño de Cierre Rueda. Sobre una cora, una manzana. ¿Lo quieren entera? $1. Vaya, modesto. El más alto va adelante. Allá tienen bien fresquitos. Bueno, esta es la calle posterior del mercado de aquí en la Concepción. Esta calle ni siquiera existía, se creó por la cuestión del mercado. Pero miren ahora, los que antes eran potreros, totalmente lleno de comercio. El comercio aquí en Nueva Concepción es poderoso, es bastante grande. Yo por eso lo comparo con el de Chalate, pero Chalate sí, en cuanto a comercio, tiene mucho más. Quieren elotes asados. ¿Luis? ¿Uy? ¿A 6 por el dólar? ¿Llevamos $2? Sí, llévese unos varios. Ey, mire que da la nota. Sí, el elote asado. El elote asadito allá, ya va a ver que va a ser un manjar. Los elotes están buenos para sancocharlo. Asado también. Wow. Sí, ey, porque también le puede romper leña a eso, ¿va? Sí, sí, sí. Sí. Esto es para encenderlo nada más. Ellos dicen que llevan, por eso yo. Sí, en lo que nosotros. Sí, cuervo llevamos y atrás. Vamos por el hielo. Allí abajito, 2 cuadras bueno, abajo. Adelante, nosotros vamos a seguir. Sí. Vaya ahí. En sentido contrario, ¿no? Sí, en sentido contrario. En la otra calle cruzamos a la derecha. Sí, a la derecha. Vaya. La idea de ahora fue pues hacer un video un poco diferente y mostrarles a ustedes pues cómo es aquí el mercado. Se hizo la compra aquí con David.
Pues más adelante le vamos a agradecer a David cuando ya estemos propiamente en la grabación formal de este día. Pues vamos a agradecerle a David porque nos hizo varias donaciones, desde una cámara nueva, nos donó un cargador, nos donó varias baterías, nos alivianó. Ahora sí tengo para grabar durante unos dos días seguidos. Entonces pues nosotros ya vamos para el Turicentro Río Lempa. Vamos a estar cómodos, estamos a media semana y esperamos que no pongan música, porque si no echarían a perder los videos. Así que vamos agarrando camino ya. Aún nos hace falta pasar comprando el hielo y las tortillas. Les grabaría eso también, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver. Así que no se los pierdan.